Good evening. Thank you very much for joining. Solo déjeme le comparto pantalla en este momento. Ahí estamos. Okay. So, bienvenidos. Gracias por unirse. Gracias por su puntualidad. ¿Verdad? Vamos a comenzar pues pasando la asistencia. Deme un momentito. Y ustedes están acá. Give me one second. A ver. Here we go. Ya habemos 15 personas. Okay, very good. Vamos a ver. Aquí tenemos primero Alba Iris Marroquín Hernández. Alba Iris Marroquín. Alba, ahí está. Ok, Ana Cristina Osorio Cornejo. Ana Cristina. Present. Present. Gracias. Gracias. Brian Alexi Abarca Contreras. Brian Alexi. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Gracias. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Carlos Alexander. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Gracias, Cintia. Elba Milagro Granados Rodríguez. Elba Milagro. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Gracias, Javier. Jorge Francisco López Aguilar. Gracias, Jorge. Julio César Guevara Flores. Julio César Guevara Flores. Miss. Dígame. Yo creo que acabo de conectarme, pero yo soy ah, de la sí. Sí, ya, sí. Ahorita se lo pongo, gracias. Gracias, Brian. Then, Julio César Rosa Galeano. Julio César Guevara Flores. Julio César Baquís Villatoro. Present. Gracias, Julio César Baquís. Karen Andrea Díaz Bonilla. Karen Andrea. Karen Beatriz Arias López. Present. Gracias, Karen. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Gracias, Maritza. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Present. Gracias. Mireya Beatriz Cantón Mengíbar. Present. Thank you. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Here. Thank you. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Thank you. Rolando Ernesto Aquino de León. Present. Thank you. Roxana Yamilet López Morán. Roxana. Present. Yamilet. Gracias, Roxana. Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. William Roberto. Jedmi Wendy Les Patres Flores. Gracias, Jedmi. Jocelyn Stephanie Arias Siet. Jocelyn. Present. Gracias, Jocelyn. Thank you very much. Veamos acá. Muy bien, entonces, let's continue. Yo thank you. Acabo de entrar, disculpe. Carlos Darby. Alexander, ajá. Pero sí. ¿Su apellido? Vizcarra Pineda. Vaya, thank you very much. Ok, hola, guys. Hola, yo soy Elba, igual acabo de vaya, Elba Granados, ¿verdad? Sí. Vaya, ahí está entonces, Elba, thank you very much. You. You're welcome. Vaya, Wendy. Ah, no, Jedmi, perdón, Wendy Leth. Vaya, no se preocupe, no hay problema. Aunque le recomendaría, está por ahí, Jedmi. Vaya, sí, está bien.
Vaya, perfecto, no hay ningún problema, ya sabe. Ok, vaya, entonces ayer les dejé una tarea, ¿verdad? Ustedes tenían que completar el cuadrito que tienen en pantalla con su información, ¿verdad? Y podían pues agregarle ahí una que otra cosa que usted haya aprendido durante los primeros días, ¿verdad? Así que me gustaría escuchar, ¿verdad? A las personas que quisieran compartir, ¿verdad? Su información. So you can raise your hand, right? If you want. Raise your hand. ¿Quién quiere participar con esta? Nadie. Oh, ¿quién me está escribiendo? Perdón. Veamos. No sé si es de ustedes el mensaje que recibí ahorita por WhatsApp, chicos. Ah, María Beatriz, no. O Karen. ¿Qué dice aquí? Vaya, solo déjeme contestar este mensaje porque... Cristina dice, yo estoy... Ah, vaya, está bien. Gracias, Cristina. Jocelyn Stephanie. Pero perdón, ¿quién me acaba de mandar el mensaje por WhatsApp? Es de una incapacidad. ¿Quién lo mandó? Está aquí la persona. Es que miren, chicos, les comento esto porque lamentablemente en este programa no hay permisos, ¿verdad? Entonces, si usted quiere compartir ese tipo de información, puede hacerlo directamente con la persona encargada de su grupo. La persona encargada de su grupo es quien escribe en el grupo de WhatsApp, quien le da las notas, ¿verdad? Quien le dice cuánto llevan, ¿verdad? De trabajado en la plataforma, ahí es, a esa es la persona a la que le tienen que compartir este tipo de información, ¿verdad? Porque ellos le van a contactar y le van a preguntar por qué no se conectó, ¿verdad? Para que ustedes pues les compartan directamente la información a ellos, ¿verdad? En mi caso pues lamentablemente no llevo yo ese registro. La asistencia que yo tomo es la persona que estaba en mi clase, ¿verdad? La persona que estuvo en mi clase y que quede grabado en el video que esa persona estuvo en mi clase. Pero ya el control, aparte, pues lo lleva la persona encargada de su grupo. Solo déjeme contestar entonces este mensaje y no sé si hay alguien que quiera participar para que puedan compartir la información, ¿verdad? De su perfil. ¿Nadie? Vaya. Hola. Candelaria levantó la mano y luego Elba. Ajá. Candelaria, luego Elba y luego Alba. Hi, my name is Guadalupe. I am 21 years old. I am married. I am Salvadorian. I am from Lourdes. Mm-hmm. I am in Estelich. My father is driver and my mother is cooker. My favorite sport is softball. I am interested in English. I am interested in English. Okay. Very good. Thank you very much, Candelaria. Excellent. Good job. What about you, Elba y luego Alba? Okay. My name is Elba Milagro. I'm 30. I'm not married. Mm-hmm. I'm American. I am from El Salvador. Mm-hmm. I am telephone operator. My father is a mechanic and my mother is a housewife. My favorite color is, are green and white. My favorite sport is basketball. Mm-hmm. I am studying in language. Okay, you are interested in languages. Very good. Language. Excellent. Thank you. I think it was Elba, right? What about Alba? My name is Alba Marroquín. I am 43 years old. I am not married. I am America. I'm from El Salvador.
I am an immigration officer. My dad passed away. No sé si me confundo ahí. Passed away. My mom is activist. My favorite color is black. My favorite sport is football and basketball. My interest is music and movies. And my favorite se me fue comida. My favorite food. My favorite food, pizza. Okay, very good, excellent. Thank you very much, Alba. Y perdón, le escuché que me dijo que tenía problemas con una palabra. ¿Cuál era, perdón? Era, mi papá fallecido, entonces es my dad. Passed away. Pass away. Passed away. Passed away. Okay, and I'm sorry to hear that, but yes, it's passed away. Thank you very much, Alba, for sharing that information with the class. Thank you. And ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Okay, very good. Ay, todo lo que ustedes participaron contesté aquí acá. Okay, very good. And let's continue. Bye. Entonces, eso era con respecto a la tarea. Thank you very much. También, ¿qué más vimos ayer? Bueno, ayer les compartí un poquito acerca de las positive sentences, ¿verdad? Y también un poquito acerca de las negative sentences, ¿verdad? Hicimos un ejercicio y yo ahí en el chat les compartí esta información, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos ayer. Ahora bien, vamos a pasar a la sección 6. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la parte de las preguntas, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en las preguntas de sí y no. Decíamos la semana pasada que tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las yes no questions y tenemos las information questions, ¿verdad? Y las yes no questions eran parte de las preguntas que aparecían en las conversaciones que estuvimos leyendo, ¿verdad? Entonces tenemos acá que cuando yo tengo preguntas hay un switch, hay un cambio, ¿verdad? Y ese cambio ocurre entre el sujeto y el verbo to be. De acuerdo. Entonces acá tengo la forma afirmativa representada para que ustedes entiendan cómo es que ocurre el cambio y la pregunta. Entonces yo no digo I am, sino que en la pregunta digo am I. Si es pregunta para he, she, or it, no digo he is, she is, or it is, sino que el verbo to be pasa al principio y pregunto is he, is she, is it, ¿verdad? Y luego al final tenemos we, you, and they, ¿verdad? We are, you are, and they are. Pero cuando ya viene la pregunta, entonces ahí hay un switch, ¿verdad? Y yo pregunto, are we, are you, are they? Take a look at the examples there, right? It says, what's your name? David. Are you married? No, I'm single. How old are you? 25. Are you a student? Yes, I am. Okay. Entonces, here we have yes, no questions. Y tenemos también information questions. More examples. Am I late? ¿Llegué tarde o estoy tarde? No, you're on time. No, llegas justo a tiempo, right? Is your mother at home? Is your mother at home? ¿Está tu mamá en casa? No, she's out. Are your parents at home? Are your parents at home? No, they're out, right? Then the next one, right? Is it cold in your room? Is it cold in your room? Yes, a little. Your shoes are nice. Are they new? Tus zapatos son bonitos, son nuevos, ¿verdad? Are they new? So here you have some examples of yes, no questions. Pero también la forma de contestar, bueno, es más, les voy a compartir esto para que lo tengan ahí. Solo déjenme abrir WhatsApp rapidito. O creo que lo tengo en la otra conversación de la anterior, permítanme. Denme un momento, vamos a ver.
It's here. Le voy a compartir este y el que sigue para que tengamos los dos. Que es 9 a 10. Ok, there you go. Entonces tenemos acá las preguntas. Vamos a ver lo que sigue, que son las respuestas cortas, ¿verdad? Con las short answers, ¿verdad? Yo puedo contestar de una forma rápida, cortita, ¿verdad? A las preguntas de sí o no. Por ejemplo, si me preguntan, are you tired? I can say, yes, I am. Sí, sí lo estoy. Are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. Right? No, no lo estoy, pero sí estoy sedienta, right? Is your friend English? Yes, she is. Are these your keys? Yes, they are. That's my seat. No, it isn't, right? No, no lo es. Entonces, estas respuestas cortas pueden ser, how can I say it? Full forms, ¿verdad? Como esta que tenemos acá. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, yes, they are. Pero también puedo decirlas de forma negativa. No, I'm not. No, he's not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not. And no, they're not. Right? Y luego tengo otra forma también de contractar esas formas negativas. Puedo decir en vez de no he is, no he's not, puedo decir no he isn't. En vez de decir no she isn't, puedo decir no she's not, ¿verdad? O no it's not, not it isn't. O sea, tengo, digamos, dos formas de acortar, ¿verdad? La forma negativa de mi respuesta corta. Okay, entonces cuando me hagan la pregunta y escucha automáticamente el verbo to be, are you tired? Yes, I am. No, I'm not, right? Y si no estoy, pues no, I'm not. Muy bien. ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Preguntas? No. Bye. Entonces, si no hay preguntas, vamos a trabajar en unos cuantos ejercicios. Pero ya les compartí yo a través de WhatsApp esas dos láminas para que ustedes las utilicen para el siguiente ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar este ejercicio. Y para hacerlo, les voy a dar 4 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, answer the questions, use short answers only. Entonces, de esas respuestas cortas, ¿verdad? Las vamos a utilizar y las vamos a poner en práctica. Esas respuestas cortas, pues ahí las tenemos, se las compartí en la laminita a través de WhatsApp y vamos a contestarlos en este momento. Vamos a ver, ¿preguntas sobre el ejercicio, chicos? ¿Está clara la instrucción? Vaya. La primera ya está hecha. Is he nice? Yes, he is. Are the kids in the garden? No, they aren't. No, no lo están. Aquí les da la primera, les dice qué es lo que van a contestar, si sí o no. Y ustedes solo van a agregar la parte de la respuesta corta. ¿De acuerdo? Entonces sus 4 minutos comienzan en este momento. Recuerde, puedo hacerlo en un papelito y luego tomar la captura de pantalla, pero usted ya tiene las respuestas en un papelito anotadas. ¿De acuerdo?
Okay, just 20 seconds, 20 segundos, and then we start checking the answers, okay? Okay, time's up. Se nos acabó el tiempo. Vamos a revisar. Let's check. Pueden activar sus micrófonos si ustedes gustan para que entre todos las contestemos. Okay. Tenemos acá la primera. Ya está, ¿verdad? Is he nice? Yes, he is. Are the kids in the garden? No, they aren't. What about number three? Is John from France? No, he's not. Okay. No, he isn't. Puedo decir no, he isn't or no, he's not, ¿verdad? Are you from Germany? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Is the supermarket near your house? Is the supermarket near your house? Yes, it is. Yes, it is. Are Sam and Tom here? Yes, they are here. Mm-hmm. Yes, they are. Are you an engineer? No, I'm not. No, I'm not. Is this your pencil? No, it's not. Or no, it isn't, right? No, it's not. Or no, it isn't. Is Peter your brother? Yes, he is. Right? Is Sally at work? Yes, she is. Yes, she is. Are you a singer? No, I'm not. No, I'm not. Right? Are the books on the table? Yes, they are. Yes, they are. Right? The books is they. Muy bien. Excellent. Good job, guys. Ahorita acabamos de poner en práctica lo que son las respuestas cortas, ¿verdad? Ahora nos vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer preguntas, pero con los elementos que ya tenemos ahí entre paréntesis, ¿de acuerdo? En este caso, pues la primera ya está hecha y la segunda también para que la vean de ejemplo. Ahora vamos a darles 4 minutos, les daré 4 minutos para que puedan escribirlas en su cuaderno, ¿verdad? Recordemos los elementos. Primero va el verbo to be, luego va el subject y por último va el complemento cerrando con un question mark, con un signo de interrogación. Así que les voy a dar este momento para que ustedes puedan realizarlas. Tienen 4 minutos desde este momento.
Okay, chicos, ya solo 10 segundos y comenzamos a revisar. Ahí está. Time's up. Vamos a completar lo que son las preguntas, ¿verdad? Revisemos la número 3, ¿verdad? Ahora sí necesito que levanten la mano los que van a participar porque no podemos hablar todos al mismo tiempo, ¿verdad? Así que raise your hand, levante la mano para que podamos ver su nombre. Ruth, thank you very much. Ayúdenme con number 3. Is your job interesting? Muy bien. Is your job interesting? Very good. What about number 4, Maritza? Are the shop open today? Muy bien, correcto. Are the shops open today? Muy bien. Thank you very much. What about number 5, Osmaro? Is Mr. Jones from the US? Mm-hmm. Is Mr. Jones from the US? Very good. Anyone else? ¿Alguien más? We have 4 more sentences to go. Thank you, Elba, y luego Roberto. Elba, number 6, y Roberto, number 7. Sería la 6, ¿verdad? Yes, number 6. Are you interested in sports? Muy bien. Are you interested in sports? Very good. Number 7, Roberto. Is near here the post office? Vaya, muy bien. Aquí vamos a ordenar los elementos, Roberto, ¿verdad? Comenzó bien porque iniciamos con el verbo to be, pero después del verbo to be necesito el subject. ¿Cuál sería el subject? The post office. Uh-huh. Entonces, la pregunta nos quedaría, is the post office near here? Uh-huh. Okay. Bien. Number 8, Maritza, y number 9, Mireia, please. Are your children at school? Are your children at school? Very good. Thank you so much. What about the next one? Mireia. Are you a good student? Muy bien. Are you a good student, right? Thank you very much. Those are the correct answers, ¿verdad? Esas son las respuestas correctas. Ahí chequeamos que tengamos las respuestas correctas, ¿verdad? ¿Preguntas hasta el momento, chicas y chicos? ¿Preguntas? No. Vaya, muy bien. Entonces, hola, teacher. Hola, Alba. Solo si puede mandar la lámina anterior y esta por el WhatsApp. Ah, ok. Esta. Sí, y la última. Uh-huh. Ahorita. Solo denme un momentito. Vamos a abrir WhatsApp aquí. 9:10. Aquí está. There you go. Ahí están. Thank you. Okay. You're welcome. Bueno, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Dice, complete the conversations with am, apostrophe m, que es siempre la contracción de am, are, la contracción, ¿verdad? R-E, is, or la contracción apostrophe s. Okay? So again, I'm going to give you 4 minutes to complete it, 4 minutos para completarlos. Y una pregunta, chicos, antes de iniciar. ¿Alguien de ustedes tiene preguntas con respecto a la plataforma o algún ejercicio de la plataforma? ¿Plataforma? ¿Ejercicios de la plataforma? ¿No? Vale, entonces vamos bien, ¿verdad? Ahí con la plataforma. Ah, bueno, dígame, Julio César. Tengo una cuestión ahí que no la entendí. Ah, vaya, pero tiene el número de ejercicio. Lo voy a buscar ahorita. Búsquelo y luego después de este vamos a entrar a esas preguntas de la plataforma, ¿de acuerdo? Vaya, entonces vamos a iniciar.
Bien, vamos a iniciar ahorita esos 4 minutos para completar lo que tenemos en pantalla. Okay, guys, just 10 more seconds and we start checking the answers. There we go. So, vamos a revisar respuestas. Tenemos ahí complete the conversations with am, is, or are. Okay, so number one, right? We have the answer there. Ya tenemos ahí la respuesta. Are you and your family from South Korea, right? Y la respuesta es, chicos, no. We are. We are not. Very good. No, we're not. The second answer. Are. We are. Muy bien. We are from China. Oh, so you. Are from China. From China. Are from China. Okay. Yes. I am. Yes, I am. I am from. I am from Shanghai. Muy bien. What about number two? Are.
Can I say arc? Are you? Is, right? Porque estoy preguntando por Brasil, ¿verdad? Is it, right? Is it, or is Brazil? Cualquiera de las dos. Is Brazil in Central America, Dad? Or is it in Central America? No, it... No, it, it, it is not. Muy bien. It... Is. It is, right? In South America. Oh. Are we from Brazil, Dad? Yes, we... Are, right? We... Are. Are from Brazil originally, but we are here in the US now. Okay, well, very good job, right? We're putting into practice what we are learning. Now, la pregunta que tenían de la plataforma, ¿ya consiguieron el ejercicio? No sé si Julio César era la persona que tenía la pregunta. ¿Está por ahí Julio César para que nos diga cuál parte dentro de la plataforma es? No dice qué número es, pero solamente dice se completen y conversión. Vaya, pero los números están arriba, son acá, ¿ve? Esos de acá son los números, ¿ve? Aquí. Debe de decirle. No, no dice. ¿Pero es dentro de la plataforma? Sí, dentro de la plataforma. Y será el examen, o sea, porque necesito saber a dónde está para llegar a ese ejercicio. ¿Será que es el examen del que me habla usted? Oh, creo que sí, porque no tira. ¿Tiene letras? Sí, letras. Va, entonces sí es el examen. ¿Y qué letra es la que de la que estamos hablando? Sí. ¿Mm? La C. La C, ok, A, B, C. Dice complete the conversation, right? Part one, instructions. Fill in the blanks with the correct form of the verb be. Muy bien, vamos a abrir este aquí. Ok, entonces acá lo que vamos a ver es que tenemos que poner en práctica justo lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso, Julio César me dice, excuse me, primero me interrumpe y me pregunta. Entonces, ¿Cuál es el elemento que me hace falta acá en esta pregunta? Are. Vaya, are. Gracias, chicos. Pero quisiera que Julio César me diga porque creo que él es el que me dice que no sabe qué es lo que va aquí. ¿Ok? Entonces, Julio César, ¿verdad? Sus compañeros ya le ayudaron con la primera. Y ellos le dijeron la respuesta que es are. Are you Miss Brown? ¿Verdad? ¿Eres tú Miss Brown? Y en este caso, como ya hoy vimos, Julio César, las respuestas cortas, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta corta que yo necesito acá? Yeah, it's not. Pues en este caso no puede ser it's not porque me están preguntando a mí. Entonces yo le digo, no, yo no soy esa persona. Entonces, no... Vean los cuadritos que les compartí aquí en WhatsApp. Ahí van los que están, los que llevan respuesta corta, ¿verdad? Vámonos al grupo de WhatsApp y si usted se fija, allí están todas las respuestas cortas, ¿verdad? Entonces, ups, ¿cómo digo yo? No, no soy, ¿verdad? En ese último que le compartí nuevamente, ahí van las respuestas cortas. Entonces me preguntan, excuse me, are you Miss Brown? Yo le digo, no, no soy, no soy, ¿verdad? Entonces digo, no, ahí me falta el sujeto y el verbo to be. ¿Qué es lo que voy a agregar? No puede ser it's porque it's es para cosas, ¿verdad? ¿No, Julio César? No. Vaya, perfecto. Entonces, en este caso, decimos no, I'm not. No, no soy. ¿Verdad? No, I'm not. ¿Ok? Porque estoy hablando de mí, porque me preguntan a mí, are you Miss Brown? Y le digo, no, I'm not. No, no lo soy. ¿Ok? Recordemos que el verbo to be es eso, ser o estar.
no estoy o no soy. Bueno, en este caso no soy esa persona. Luego me dicen, ahí está, ¿verdad? Ahí está ella. ¿Ok? ¿Cómo digo ella está? Este Julio César. What can I say that? ¿Cómo digo ella está allí? She's. Thank you, Candelaria. ¿Escuchó la respuesta, Julio César? Sí, sí. Uh-huh. Entonces decimos she is, ¿verdad? She is over there. Ella está ahí. Mi nombre es Nicole Parker. My name is Nicole Parker. Y le dice, oh, I'm sorry. Como digo, es un placer conocerte. Ahí me falta un pedacito. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿No? No. Vaya, entonces en ese caso decimos it's, ¿verdad? It's nice to meet you. Es un placer conocerte. Ahora le vamos a dar clic en enviar. Y you see, all my answers are correct, ¿verdad? Entonces ahí es como pongo en práctica, ¿verdad? La parte del verbo to be en preguntas, respuestas cortas y oraciones afirmativas y negativas. ¿Verdad? Excuse me, are you Miss Brown? No, I'm not. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Y le contesta la persona, nice to meet you too. ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Solamente con ese tenía problemas, Julio César, o hay algún otro? No, solamente. Solamente. Vaya, perfecto. Gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas de la plataforma, chicos? Questions. ¿Preguntas en algún ejercicio? Recordemos que para esta semana necesitamos completar la sección 3 y el midterm exam, que es este, ¿verdad? Que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Yo solo quisiera preguntar algo, ¿y usted no va a hacer examen o solamente tendríamos este examen en la plataforma? No, solamente lo que está en la plataforma. Ajá. No hay exámenes adicionales, ¿verdad? Este programa es diferente. Este programa, usted trabaja la plataforma de forma individual, va a su ritmo. Y yo solamente entro nada más a explicar los temas, ¿verdad? Y a traerles como ejercicios adicionales para que practiquen. Pero no, todo está dentro de la plataforma, al menos lo que ustedes tienen que hacer. Sí, lo que sí iba a hacer esta semana era mandarles como ejercicios para que practiquen, pero de esos ejercicios que les mando no me tienen que mandar nada, no son tareas, ¿verdad? No son nada que les afecte sus notas, solo son para practicar. Porque veo que tenemos que seguir trabajando lo que es el verb be y las funciones que tiene. Pero no, Elba, a su pregunta, no hay más que hacer más que lo que está en la plataforma. Bueno, gracias. You're welcome. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Questions? No. Vaya. Ok, entonces let's continue working. Vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Ahora nos vamos a mover a la segunda parte del ejercicio, ¿verdad? Again, I will give you 4 minutes. Les doy 4 minutos para que comencemos a rellenar el número 3 y el número 4. Number 3 y number 4. Y esos 4 minutos comienzan ahora.
Okay, guys, time is almost up and we're going to check the answers, okay? Very good, time's up. Let's go ahead and check. So number three, questioned. What is the questioned? Is this. Muy bien, right? Is this your wallet, right? Is this your wallet? Yes, it. Is. Oh, creo que hay estática en uno de los micrófonos que está abierto. Lo voy a silenciar a todos porque se escuchó ahí una estática bien alta. Vaya. The next one. And. Are. Muy bien. Are these your pictures? Yes, they. Are. Muy bien. Well, they are. Mm-hmm. Are. They are very nice pictures. Thank you. What about number four? Is. Are. En este caso, le pregunta, ¿eres tú un maestro de inglés? Entonces, por ahí escuché la respuesta correcta y es. Perdón, eres. No, ya lo confundí. Ya los confundí, perdón, le está preguntando si ese es su maestro de inglés o si es de Estados Unidos, ¿verdad? Is your English teacher from the USA? ¿Es tu teacher de los Estados Unidos? Is your English teacher from the USA? Perdón, ya los había confundido. Number, letter B. No, she. Is not. Is from. Mm-hmm. She. Is from. Is from, right? Canada, Montreal. Next. Is English. Is English her first language? No, it is not. It's not. Her first language is French. Is French.
Muy bien. Vaya, entonces vamos a practicar las conversaciones. Necesito two volunteers, dos voluntarios para la conversación uno, please. Two volunteers, conversation one. Pero levanten la mano porque si no, no puedo ver quién habla, ¿verdad? Raise your hand. Ok, Candelaria en Osmaro. So, please help me with conversation one. Ayúdenme con conversación uno, por favor. Are you and your family from South Korea? No, we are not. We are from China. Oh, so you are from China? Yes, I am. I am from Shanghai. Thank you very much, guys. Y en este caso, pues, South Korea, ¿verdad? South Korea, China, right? China. Okay, thank you so much. What about number two, ¿verdad? Ahora necesito dos voluntarios para la número dos, conversation two. Gracias, Julio. Julio Rosa and Elba. Okay, comencemos acá. Y este comienza usted, Elba, continúe, Julio. Is Brazil in Central America, Bill? No, it is not. No, it is not. It is in South America. Oh, are we from Brazil now? Yes, we are. We are from Brazil originally, but it is the US now. Mm-hmm. Thank you very much. But we are here, ¿verdad? We are here in the US now. Thank you, ¿Dónde, guys. ¿Dónde dijo eso, perdón? We are here. Mm-hmm. Es cierto. Tiene razón. Gracias. You're welcome. Thank you, guys. Gracias. Vamos con conversation number three. Okay, dos voluntarios para conversation three y dos para conversation four. Conversation three. Gracias, Roberto y William. Comenzamos con conversation three. Luego me ayuda Mireia con alguien más para la conversation four. Roberto, comencemos y luego William continúa. It is your wallet? Yes, it is. Thanks. And are these your picture? Yes, they are. Well, they are very nice picture. Thank you. Thank you, guys. Okay, now we have Mireia and I think it's Maritza. So, comencemos, Mireia, y continúe usted, Maritza. Is your English teacher from the US? US. Mireia? The S. Comencemos nuevamente. Creo que iniciaba Mireia y vaya, que comience Mireia y que continúe. I think it's Maritza. Comencemos, Mireia. Is your English teacher from the US? From the US, los Estados Unidos, from the United States. Ajá. Continúe, Maritza. No, she is not. She's from Canada, Montreal, Canada. Is English her first language? No, it is not. Her first language is French. Mm-hmm. Very good. Excellent. Thank you very much, girls. And that's a little bit. Eso es un poquito ya poniendo en práctica pues todo lo que vimos acerca de preguntas, respuestas cortas, oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? Miren, chicos, el verbo to be no es complicado porque, como les digo, el solito puede cumplir varias funciones, ¿verdad? Solo que eso sí, debemos aprenderlos con quién los utilizamos, ¿verdad? ¿Y qué significa? Recuerde que el verbo to be es eso, ser o estar. Yo soy, ella es, él es, tú eres, nosotros somos, ellos son, etc. De acuerdo al contexto, pues así es como vamos a utilizar el verbo, ¿verdad? Mañana les voy a compartir unos links para que ustedes hagan ejercicios. De esos no tienen que mandarme nada a mí.
Y yo, pues en mi caso, como trabajo durante el día y no puedo contestar mensajes, les voy a dejar las instrucciones sobre cómo se llenan y cómo se completan, ¿verdad? Para que ustedes mismos puedan, eso se revisan ellos solitos. Ustedes mismos pueden generar respuestas, a mí las respuestas para que ustedes puedan verlo. ¿De acuerdo? Así que voy a pasar lista ya para los que no me contestaron y ahí vamos a ir finalizando pues la clase. Permítanme un momento. No olvidemos también lo de la asistencia, ¿verdad? Lamentablemente, pues nosotros como docentes no tenemos control de la asistencia con respecto a archivos ni nada de eso. Solamente no tenemos, ¿verdad? Digamos, solamente pasamos la asistencia para que quede en el video, ¿verdad? Pero ya luego cualquier documento que usted necesite entregarlo, puede hacerlo a la persona encargada de su grupo que les escribe ahí en WhatsApp para que ellos le registren en sus notas, ¿verdad? Cualquier tipo de comprobante. Julio César Guevara Flores. Present. Gracias. Julio César Rosa Galeano. Present. Gracias. Karen Andrea Díaz Bonilla. Karen Andrea. No está. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Oscar Giovanni. No está. Ruth Xiomara Ayala de García. Present. Gracias, Ruth. William Roberto Cordero Aguilar. Present. Gracias, William. Vaya, chicos, entonces aquí me quedo. Thank you very much for joining. Gracias por hacer el esfuerzo y por unirse a la clase. Nos vemos el día de mañana, okay? So have a good night and see you tomorrow. Bye bye. Thank you. Good night. You're welcome. Bye bye, guys. See you tomorrow. See you tomorrow.